quedando traumada. Pero bueno que... Parece Chiclín, mira. Vaya, con lo de la chiclimba. Chiclín, disculpa a estos pobres nacos que no saben lo que acaba de pasar vos, Chiclín. Disculpa por el patrón que tenemos, a veces no es tan normal. Oiga, disculpalo, viejo. Chiclín, porque no saben lo que hacen, ¿oíste? Diablo. Pero el patrón a veces no sabe lo que está hablando. Disculpa, no, Chiclín. No, mira, el día que se anduvo mal y va a llorar allá en Ataco, ¿recuerdas? Uh-huh. Con el diablo también habló. Y como nosotros nos fuimos juntos atrás, va, en los asientos de atrás, nosotros dos, al principio, bien, va, yo iba dormido en las piernas de ella. Y al regreso, sí, y al regreso, va, yo veía que venía... Ah, ya iba. Es el limpiano de venir. Es el limpiano de los mocos. No, no. Y le digo yo, ¿y por qué va llorando? Y me comencé a contar todo, ¿no? Es que mire, que pues, sí, ya tengo... Dijiste que solo no me habías contado. Es que contar que voy, como contarle a toda la vida, a toda la barra. Es que yo tuve la confianza de decirle a él, uno, porque estaba haciendo juntos jugando. Ay, tío, o sea, ay, no, o sea, como se da un poquito de confianza. Escucha, y él a veces me dice cosas y nosotros como con ningún ex, creo yo. No, digo. Qué bonito. Qué bonito estamos. ¿Cuántos ex tiene la Daisy? Solo tres. Pero lo que me dolió. Solo tres. Lo que me dolió que este chaparro ahí estaba el solito, mire, bien galán, lo voy a abrazar y a despedirse. Mire, pero de mí que estaba allí. Ey, la pero es que estábamos aquí, la Dayeli nado. Ey, me hizo la Dayeli. Lloviendo así, bueno, así llega. Así llora. La grama de Gorgori. Y el chaparro solo se le cae así. Sí, no, yo estaba con la bailarina allí, con mi tío. Es cierto, yo creo que se ha metido. Yo no es que sea metida, pero el destino él me dijo, volteate y mira. Entonces ahí yo tenía. ¿Hasta que te cruzó el ojo? Estaba como la... Sí, la mismo, viejo. Ahí estaba con mi tío, con la bailarina. Ahí está con el superpoder. Porque yo de todos me da el fiel hasta de los trabajadores. Le decía. ¿Pero qué le hice? También el Nico me preguntó, ey, ¿se fueron? Pues me dijo. Y el Nico habla, pues. Para provocarlo, ¿verdad? Ya, que lo provoque cuando la madura está chiflando, dice. Al fin se fue la conquista más lindo que trabajar. Coñoni, dijo trabajador. Al fin se fue la que. O sea, que nos puso el dedo. Vale, Riata, Chiclín, decirle. Ahora que te pregunto, decirle: aquí estoy, yo voy a seguir llegando a trabajar con ustedes, decirle. Yo sé que algunos de la plaga le. Yo seguí gritando, estaba que de felicidad. Yo seguí gritando de felicidad. La tienda me quedó, la tienda me quedó. Yo reconozco que la chiquilla hace buena pieza. Tengo miedo para el rato. Y por eso no pedí la chocolatina, porque se arregla la chiquilla no se iba a ir. Y yo sé que la chiquilla es buena pieza. Y por eso vamos a celebrar con una chocolatina. ¿Va a traer una piocha? ¿Y de qué ya se habían ido? ¿Y las agallas eran de...? ¿De qué? ¿Eran de mojarra o de pescado plateada? Para que vean que no todos somos serios. Ajá. Usted dijo agallas y yo no sé si me lo conté. No, hablando sinceramente, o sea, íbamos a estallar. Imagina que alguien iba a ser la llorona después en el canal. ¡Yo! ¡La dramática! ¡Sí, la dramática! ¿Cómo dijo usted que cuando así lo mira, que para Estelita, de que si la Estelita regresaba... Uy, gracias, Chiquilín, por haber regresado. Ajá. Mamá, ya anda. Ah, trabajando para verte. El diablo, no, cama. Hijo, cama. No, yo presté la moto al diablo. Empezó con la todo el terreno. No. Mira ahora, doña. No, mi cama. No, 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 y usted sabe cómo las molestas. Sí, yo para la mía no las agarra, cama. Esas motos, usted sabe cómo las agarra. Mírenme, ah, cierto, el chino, cama. Me acordaba. El chino dice que no la presta, ya no se dejó de una matada en esa moto. Y no es lo que le dije yo, pues. Y le quedó el espalda puesto para que se la caguen el mismo. El mismo de un momento. Es lo que yo le dije. No le voy a echar la culpa yo porque regó y yo pensé que estaba duro.
Y ya la raspaste ya. La raspaste. Ahí por donde vaya. Y un espejo le quebré. Vaya, imagínese. Este guía pataleaba ahí. Ah. Sí, viejo, sí, es que sí, todo es que mucha agua deja de echar el lulo. Y entonces. Me paga, pero. ¿Cómo iba con él? Ese día. Sí, no, no, todo, ¿ya te golpeaste vos nada? No, nadie. No, 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 que chivo, va. Íbamos bien, porque estaba cerrado el portón, va. Y veníamos, va. Y de ahí le digo, vamos a ir a dar una vuelta allá, le digo. Y de repente, cuando íbamos, se me desliza la llanta. ¡No, no! Y nos salimos de todos los días. Y estaba cerrado, va. Y siguió, me dijo, te dejo hasta tu casa o aquí, aquí le di, y siguió, va. Y pasó el poste y me dijo, voy a ir a dar la vuelta y ahí por ahí. Ajá. Ahí por ahí siguió. Pero nosotros con la Ale, a veces andamos, hemos andado bien locas. Pero es que la de ustedes es diferente llanta y todo. Ajá, es lo mismo. Es lo mismo que la... No. Acuérdese que las mías están igual que él porque yo voy a todas las, o sea, puedo andar en carreteras y todo. El pues te está diciendo inexperto. No, de la llanta, pero que no eche mucha agua, Lulo, porque si sí, deja bien. No, es que va a regar, se va a regar en la mañana ya. No, un día antes tiene que dejar que es posible echar. Un día antes porque van a hacer la... Pero deja bien lodoso. Sí, mucha agua. Mucha agua. Yo estoy esperando a ver que vive mi madrina, Marra. Prepárate, papá. A mí me dijo. Yo pensé que el sapo era más como centrado en ese sentido. Es que sí, soy centrado. Sí, ya rápido, dije, no. Y que no lo conoces, pues. Lo ves serio y todas las regañadas que le hemos dado por inmaduro allá. Ah, está en olvidando de ser. Como dije, ella estudia. Y eso, ¿qué? No tiene nada que ver. Cama, yo soy actora. No se mete. O vas igual cantante. Yo me independicé a los 15. Ay, yo desde los 14 años. Yo no me veo madura. Bien. De la cara tal vez. Del cuerpo también. Del cuerpo. Cuando te vi la primera vez, pensé que tenía como 24 años. Como 24 por lo menos. Bien mayor se miraba. No escucho lo que le dijo la Yossi. ¿Qué dijo? Que aguada te ves madura, no. No me importa que me dure. No me importa que me humilles, pero es así. Que me humille. Esa es humillación, bro. Es de verdad dijiste la palabra humillación por joder o por hacerte la víctima. Humillación, no, víctima. No, de ahí se va a agarrar y me va a acabar ya. Ah, todos los días. Es que fíjese, es que yo siento que no está bien acabarnos una con otra mujer. Pero los hombres sí. O lo que sale aquella. ¿Y entonces por qué lo hacen? ¿Por qué le dicen a María la bicha, pues? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué la humillan diciéndole a María? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Negra sí me dice a mí, va. Ah, pero negra, pero eso es porque la realidad. Pero ya negra ya. Pero espérate, ahí está. Aquí más negra, no cae, espérate. Ahí está muy diferente como cuando te lo dice un hombre a que te lo dice una mujer. Un hombre no sabe. Viejo inexperto, le digo la vez. No, por eso te digo, como un hombre sí me lo dice. Te critica más una mujer que un hombre. Y una mujer es por ofender. Ajá, y un hombre como por hacer la jodarria, va, por fregar. Por ejemplo, a la Mona le decimos negra, le decimos a la Jenny, le decimos negra, horrible, humo, al diablo. Entonces, a la Jessica, ¿se acuerda cómo le decíamos? La agarrábamos para negra. Y a mi Marina. Viejo, entonces si yo lo critico, entonces se ve mal. Sí, porque sos hombre, pero si una mujer te critica a vos, no. O sea, que yo sí lo puedo criticar. Sí, ajá, sí, vos sí puedes. Yo no. A resurrarse la barba porque le mira como que fuera nalga peluda. Es de veras, va, no me acordaba, fíjate. Yo ya la puedo. Un briquite, sí. Hija, que estoy esperando ya para el día último. ¿En qué cama? Yo bajo la barba. ¡Cama! ¡Te la pinto! ¡Mira, con tirro y así! ¿Otra vez quiere la barba de cepillín? En 3 días. Ajá, la barba de cepillín. Tenemos 3 días ya. No, resurrado. Uno, dos, cuatro. 3 días nos quedan. Oye, el martes vuela. Sí, yo tengo que estudiar. Pero... 3 días. 3 días. ¿Y cómo va a ser el sábado hoy? Ah, eso le iba a decir a usted. No. Pedí permiso. El sábado sí tiene que estar. No sé. Permiso. Niño. No, pues yo te iba a pedir permiso, pero si, yo no sé, papá, pero... Yo no te voy a decir, pedir permiso porque es estudio. No, pues yo no sé, o sea, pero... Sapo, tenés mente en algo. Yo soy el primero. Ir a la escuela. Y es
Y hay una es que mira, lo que vos tendrías que haber hecho es desde el sábado pasado decirle, mire, tengo un compromiso que no puedo faltar y no es conmigo, es con Dios. Y lo serio que tenemos la exposición el sábado. Pues sí. Pero hubieras pedido permiso antes, no es como que le digas después a la maestra, mire, no pude venir porque ahí la regaste vos. Pero le voy a decir a la profesora. Tenés el contacto de ella. Si es por Dios. Si él ha prometido a Dios. Es que una cosa es pedir permiso y otra cosa es faltar. Ajá, pero le digo, al faltar, puede faltar de parte de nosotros. Porque ayer que venía a El Salvador, no sé, ayer echar gasolina. 15 centavos lo montaron allá. Sí. Mira, ya estaba topado y había un montón de suscriptores, camarada. Cuando me bajé, no me bajaron a saludarme. Y me dijeron que van a venir el viernes. Desde el viernes vamos a ir con toda mi familia a ayudarle, me dijo. Si queremos una camisa de 4K, no, para ahí, desde que esté ahí con nosotros ayudando, yo le vamos a dar. Oye, yo voy a ayudar solo para que me den la camiseta. ¿Se acuerda que mencionaron? Lo de mi amigo, su amigo, el amigo de Pey, el amigo de Pollo. Iván. Iván. ¿Es mi amigo? También. No, es la vecina. Ni. Pues tuyo no, hija de la. Bueno, la Mona era amigo antes. Yo ya creo que ya no hay mucha. ¿Cama? Sí, todavía, pero ya no hablan como antes, pues. ¿Cama? Era también. El amigo ayer que mandó el. ¿Se acuerda? Ajá. El amigo Nano. Mire, yo le he prometido algo a Dios, me dijo, y no sé, me dijo, usted en qué me puede ayudar, me dijo, si tiene tiempo ya repartir cualquier cosa. Mire, dije que ahorita estamos haciendo un evento, le dije, bien grande, le dije, si usted nace de su corazón allí a aportar, pues, bienvenido, ya sabe que al final nosotros lo hacemos con aquel propósito de darle gracias a Dios, me dijo, y también ustedes están aportando, le dije, perfecto, ahí va, me dijo. Ah, por eso fue. A mí ya me hizo un menú de todo lo que voy a comer, Iván, de todo lo que voy a comer.